Cada vez más peruanos ahorramos siempre con la tarifa de Movistar a Movistar. Soy todo oídos, Pedro. Salieron todos, la misma banca que fue a Suyana, o sea, aparte de el portero suplente que es Aliaga, están Wenceslao Fernández, Anchante, Tejada, Delgado, Espejo y Mesarina. Este es el tercer partido en que Cristal tiene la posibilidad de jugar con dos goles debajo del rival, luego amplío. Va Cristal comprado, espera el Chino Jiménez, la pide Carlos Lobatón, el apoyo va a ser con Minges. Abrió la pelota para Dani Sánchez, que tiene tiempo de levantar la cabecita y tirar un buen centro, pero va a encarar, quiere pasar Dani Sánchez, buen centro, arriba está el Chino Jiménez, que anticipaba. Abajo jugará Enrique Boloña. Casi en simultáneo se han parado los suplentes de Cristal, como también los de Alianza Lima, que están calentando en este momento. Y vino a pedir algo Montaño, ¿no? Cristal ha jugado con dos goles debajo de la San Martín en cierto momento, no lo pudo remontar. Jugó con dos goles debajo de Cienciano y ya sabemos que ese partido lo perdió 4-0. No le ha pasado a Sporting Cristal la realidad de ir perdiendo por dos goles y empatarlo o voltearlo. Va Alianza, que se lo está comiendo a Cristal aquí en el Nacional. 33 minutos y lo vivimos en CMD. Y lo gana bien hasta ahora. La tiene el Gordo, la tiene Marco Churliza, Pfeiffer. La pelota para que trate de pasar Reaños. Se la regalan a Marco Churliza. Alianza de nuevo, Pfeiffer. El Chino Jiménez, Renzo Cheput. Todavía con mucha gente atrás, Cristal. A ver si puede salir la pinza. La marca es de Sidney Pfeiffer. La imagen de José Soto. Si Alianza quiere, Daniel, si Montaño se pone las pilas, puede liquidar en este primer tiempo. ¿Eh? Va a jugar de manos la pinza. Vino gente hoy al Nacional. Lobatón. La pinza. El Chino Jiménez, aguanta el Chino Jiménez, la marca de Salazar. Ahora juega con Carlos Lobatón, comienza a mostrarse Renzo Cheput. Picaba Prado, lo sigue Benavides. Dani Sánchez, va a encarar Dani Sánchez. Y pasó Dani Sánchez, espera el Chino Jiménez. La pelota atrás, le salió justita para Joel Herrera, que había seguido al hombre de Sporting Cristal. Pero parece que se despertó Sánchez, ¿no? Tan. 1-1 en el centenario de Chimbote. Renzo Guevara para Gálvez. ¿Quién otro podía ser en Melgar, Alberto? El Checho. El Checho marcó el 1-1. Lobatón. Prado. Lobatón de nuevo. Razzotti. Renzo Cheput. Pasó la pinza. Elabora Sporting Cristal. Renzo Cheput. Por el centro la pide Razzotti, Dani Sánchez, va Dani Sánchez, pelota para Lobatón, arriba bien Santiago Salazar, complementa Aracaki. Fueron cerca de 25 o 20 minutos al menos que Sánchez no aparecía en la cancha, no llegaba a las jugadas, estaba desconectado de las pocas veces que Cristal atacó. Después del segundo gol Sánchez parece haber reaccionado y ya lo hemos visto en tres buenas acciones ofensivas. Trataba el Chino Jiménez, no fue bueno el servicio, Joel Herrera. Renzo Benavides, aguanta bien Benavides, puso bien el cuerpito, puso bien las cuatro letras, generó una falta Benavides, ha pitado Víctor Hugo Carrillo en 35 minutos. Alianza juega el miércoles, ¿no, Fer? Así es, completa, o se va poniendo al día porque de partidos va a jugar contra la Universidad San Martín. De manera distinta en Cristal, Pedro. Por ahora no, Daniel. El que había hecho algo en cierto momento fue Wenceslao por el tema de la lesión al arranque del partido con la pinza Hernández, pero ahora todos hacen lo mismo. No sé, el ciego me imagino que va a variar, pero en el medio tiempo. Sentido un hombre. ¿Cuánto le va a dar Pepe a Manco, Fer? ¿Le dará 30 minutos? ¿Le dará 20? Yo creo que le va a dar minutos. Dani Sánchez, Cheput, la regaló.
Galoche, Puz, la tiene Jairo. Sin embargo, recupera Lobatón. Otra vez recupera Jairo. Churliza. Joel Herrera le da la vuelta para Renzo Reaños. Va Renzo Reaños. Se muestra Aguirre. Pfeiffer. No pudo Renzo Cheput. Sigue Pfeiffer. Quiere pasar Pfeiffer. Se le fue a Pfeiffer. Alianza tiene tres partidos pendientes, decíamos, contra la San Martín, contra Cienciano y contra Universitario. El miércoles es con Cienciano. Razzotti, va el Chino Jiménez, abajo bien Aracaki, Reaños, Salazar. Tiene el partido controlado Alianza, gana 2-0, Aguirre y Montaño. Reaños es el que sale. Pfeiffer, otra vez la pelota para que vaya Renzo Reaños, se muestra Pfeiffer para apoyar, en el área está mano a mano, Reaños, en el área está mano a mano, el centro, respondió Villalta, Razzotti, Dani Sánchez, Volko Minges, Dani Sánchez, lo mató Cominges, igual pudo controlar, abajo la marca de Jairo, de mano jugará Sporting Cristal. Solo con Telefónica eliges lo que más se acomode a tus necesidades. Pregunta por tu dúo y trío. Aprovecha, la instalación es gratis. De manos va a jugar Prado. Anticipó bien Aracaki. Joel Herrera. Villalta con el zorrito. Lobatón, Renzo Cheput, esta pinta bien para Cristal, la tiene Cheput, va a esperar que pase la pinza para tirar el centro o el remate de la pinza. Abajo va a jugar Enrique Boloña. Manco va a entrar, Fer. Creo que va a tener alguna oportunidad en el segundo tiempo, pero en este momento creo que Pepe Soto está conforme con lo que vienen haciendo los 11 que tienen en la cancha. En la semana, el día viernes, se le preguntó a Blitas cómo es para un técnico experimentado que tiene 17 campeonatos de primera división encima disputados, enfrentar a un técnico que no tiene ningún partido oficial. Y él decía, ¿no? Eso pesa para la planificación, pero en la cancha, en el partido, resuelven los jugadores, ¿no? Y ahí la trayectoria del técnico queda a un segundo plano. Lo que se planifica, sí, puede haber ventaja, pero lo que se juega no tiene que ver con los técnicos, decía Blitas. Claro, y además tú le preguntas a Soto qué técnico lo marcó, o algún técnico que lo marcó a lo largo de su carrera, y te va a decir Blitas. Puedes sentarte, tomar tu agua, vamos a publicidad, Pepe. Tú también junta tus chapas con tu gente para participar en el Levantachelas Cristal. Cristal, la cerveza de los peruanos. ¿Tenías ganas de decir algo, Alberto? No, estaba viendo la acción, me parece un poco exagerado, pero en fin, quédate de Cristal. Dani Sánchez, va Dani Sánchez, sigue Dani Sánchez, la pelota rebotaba en Aracaki. Joel Herrera va a recibir Montaño por la sombrita, lo va a encarar a Razzotti, la viene a buscar Benavides al otro lado, dale la vuelta rápido, dale la vuelta, le dan la vuelta y pasó por el otro lado Renzo Reaños. Va Reaños, trata de buscar un compañero cerca, Benavides, Pfeiffer, la pelota para Benavides, otra vez para Pfeiffer. Te creía, Pfeiffer. En un minuto más ratificamos la figura del primer tiempo, ¿está bien? Ok. Creo que Bengolea por fin me va a dar un nombre, solo un nombre. En 10 años trabajando juntos. Volko Minges. Ha cortado Jairo. El zorrito Aguirre y va Benavides. Quiero verte, Benavides. Una va a tener Benavides y va Benavides. La marca es de Ramos. Pasó Benavides. Sigue Benavides. Alguien se le muestre, pues ténganle fe también. Pfeiffer. Benavides. La maneja el gordo es Marco Churliza, Montaño, pasó Joel Herrera, está clarito Montaño, y va Joel Herrera, tiene tiempo de levantar la cabecita y tirar un buen centro. La marca es de Dani Sánchez, sigue Joel Herrera, a ver si tiene zurda, va a tirar el centro, el rechazo es de la pinza, Dani Sánchez, la pelota para Renzo Cheput, se lo va a comer el gordo, se lo comió.